¿Qué tal, rolleros de pro? Bienvenidos, un saludo de Irpe Lobo Cantor. Y vamos a continuar. Habíamos venido hasta Silvar, porque yo creía que aquí alguien nos enseñaba cierta habilidad mágica para hacer desaparecer barreras. Pero no, es en Fordranlon, lo cual tiene toda la lógica del mundo, si lo piensas bien. Ya que Fordranlon pues tiene barreras mágicas precisamente. Así que nos vamos a dirigir hacia allí. A ver si indagamos un poquito. Y vamos descubriendo la historia. Oye, aquí había. ¿Esos son ladrillos o barras de hierro? Ladrillo de barro. Es que ahora tenemos una misión ahí. También que era barras y martillos. Tenemos que encontrar tres martillos y tres barras de hierro. Vamos en barco. Hasta aquí. No he visto el barco. Vaya hombre. Bueno, imaginaros que alguien se pone a ver por primera vez a Vernon ahora mismo. Dirá, joder, sí que van bufados estos personajes. Pero no, no. A ver, pues no sé, por lo que veo, no vinimos en barco. Yo tenía el recuerdo de haber venido en barco. Y una de dos, o nos lo han robado, o vine a pata. Vale, el barco está aquí, o sea que vine a pata. Bueno, subiros al barco. Y vamos para allí. ¿Qué? ¿No avanza? ¿Dónde va? Vamos a ver. Dios, por Dios. En fin, ven con el barco, nos hemos buscado, ¿eh? ¿O qué pasa? Taller de Marwin. A ver, Marwin. Esto. A ver si nos puede enseñar algún hechizo. Aquí no está. Esta ya lo tiene todo a tope. No voy a gastar hechizos en estos. Pues yo creía que era esta, ¿eh? Sí, abriendo diálogo. Aquí está. Disipar barreras mágicas. Eso es genial. ¿Podrías enseñarme cómo hacerlo? La hechicera te responde. Bueno, misión recibida. Conocimientos Lizerikai. Con un gesto molesto. Eso no es algo que pueda enseñaros. Se trata de un arcano mágico que yo solo puedo conocer. Claro que tal vez podemos llegar a un acuerdo. Al noroeste, pasado el pantano y al otro lado del río, hay una aldea Slit en la que habitan varios de sus magos.
Creo recordar que tiene en su poder un grimorio que podría arrojar algo de luz sobre las artes mágicas de nuestros enemigos. Traédmelo y seré menos rigurosa en cuanto a enseñaros el hechizo de disipar barreras mágicas. Vale. A ver, ¿dónde está esa misión exactamente? ¿Es aquí? ¿O aquí? Aquí, aquí. Bueno, pues aquí tenemos dos misiones, la venganza de Dranlon y esto para disipar barreras mágicas. Y eso es precisamente lo que vamos a intentar. A ver si nos sale. A ver si nos sale. Bueno, está ahí al lado. Ya debe ser esto ya. Así que vamos al lío. Guardamos. Y nos adentramos. ¿Seremos capaces o nos van a dar pal pelo? Os encontráis a la entrada sur de un asentamiento Slit. En una enorme cueva en el norte podéis ver hileras de cultivos, largos y estrechos estanques, peces de cueva y extraños hongos están siendo criados en grandes zanjas llenas de agua. Civiles Slit con ojos grises cuidan la comida. Al principio apenas notan vuestra presencia, entonces los guardias, con fuertes golpes de las culatas de sus lanzas de dos puntas, se despiertan y corren hacia el puente preparados para repeler el asalto. Buah, pues vamos a flipar, tengo la sensación que vamos a flipar. Hay unos cuantos, ¿eh? A ver, Larry, antes de irte, te vas a quedar aquí. Te vas a quedar aquí. Y vas a pillar los bufos que voy a tirar. Y ahora tiramos bufos. No sé si tirar bendición de guerra o protección. De momento voy a tirar protección. Y tú... tira capa maldita. Oye, están fallando. Vale, ponte la espada. Buen crítico, buen crítico. Presa, fallo, bien. Oye, perfecto, ¿no? Está saliendo un inicio redondo. Ah, esos son más duritos, ¿eh? Vale. Fallo, ralentizado, criticazo, fallo. ¿Qué? ¿Curamos a Alison? No aguantará, yo creo que aguantará. Tirarle un bolón. Vaya hombre. Mira, Larry sube de nivel. Ah, pensé que era dirigido. Mm-hmm.
Perdón. Vale. Esto sí. Bueno, ya aviso, people, que estoy... ¿Por qué no podemos terminar combate? Fin de combate cancelado. Combate continúa. ¿Por qué? A subir de nivel en pleno combate, me pregunto. Parece que sí. Una cinta arcano, eficacia de maná. Sube la eficacia y el conocimiento. Es que no. No me deja subir la pantalla, no veo. No veo dónde tengo que atacar o no. No estoy viendo lo que pasa. De hecho, se corta justo aquí, en la cabeza de Larry. Ahí mate. Y me gustaría poder saber qué narices está pasando. Es un poco difícil de jugar. Hostia, a ver, si es que no veo lo que nos viene. No veo cuántos hay. Hostia, has fallado eso. Si ralentizamos a este, lentitud resistida. Tendría que haber sanado a Calista. No veo nada, people. Esto sí lo veo, pero es que sé que arriba está pasando algo. Pero yo juraría que antes se podía hacer scroll hacia arriba. No sé qué ha pasado desde que he vuelto a grabar este juego. Que la resolución de la pantalla ha cambiado. Yo no sé si es que han hecho una actualización en todos estos meses o qué narices. Pero es que cambia la resolución. Y la única en la que queda bien es esta, pero no puedo ver lo que está pasando allá arriba. Por los sonidos está claro que sigue el combate, pero no veo un mojón. Así que vamos a acercar a los personajes a ver si la cámara sube. Pues... Vaya panorama, colega, porque no veo nada. Slit, Larry. Joder, tío, pero vamos a ver, así no se puede. A ver, voy a guardar. Ah, no puedo guardar durante el combate, genial. Joder, me cago en todo, colega. No veo nada. O sea, no veo. Así no puedo jugar, ¿eh?
que no. Me cago en todo, colega. O sea, de verdad. Así no veo. Así sigo sin ver. Sí, no veo. Pues estupendo. Estupendo. ¿Y ahora qué se supone que tengo que hacer? Porque, ¿cómo quieres que ataque si no puedo ir hacia arriba? El cursor no sube de aquí, people. No sube de aquí. Sé que hay enemigos, no los estoy viendo. Y no sé qué se supone que. ¿Cómo se supone que tengo que solucionar esto? Vale, y ahora se cambia solo. Perfecto. Así no puedo jugar. Qué desastre, amigos. Qué desastre. Desastre de canal, desastre de play. Desastre de todo. A ver, esto lo podemos vender, esto también. Bueno, pues a ver para dónde nos movemos, porque esto tiene pinta de ser grandecito. Ojito, ojito con Larry. Ojito con Larry. Larry, vamos a subir el aguante. ¿Qué te parece el plan? Esto a 10. Esquivar. Verdad es que me estoy centrando en eso todo el rato. Robusteza. La verdad que este, bien. Sí, seguimos subiendo la destreza. Esto 11. Y un golpe letal a 4. A ver, tenemos cositas para vender. Alguna que otra.
aquí atrás seguramente había cosas también. ¿O no? Sí. Este... Ah, me tengo que acordar, ¿eh? Martillos y barras de hierro. A ver, ¿hay algo más por aquí? Bolsas de comida. Bolsas de comida. Pescado aquí suelto. ¿Algún pasaje secreto? ¿Hay algo? No. Venga, sigamos. La jabalina, caña de pescar, que no se puede vender. Aquí habrá algo. Pescados. Madre mía, con los slits, ¿eh? Le dan al pescado cosa buena. Nada. Esta sala es un vivero slit. Largos estanques son provistos para los más pequeños. Dentro de ellos comen, crecen y juegan con sus juguetes las lanzas de dos puntas. Ahora no veis a ninguno de los bebés Slitherikai. Cuando entrasteis, huyeron. Han buceado hacia abajo, por los pequeños túneles en el fondo de los estanques. Esperáis, pero no vuelven a la superficie. De momento bien, ¿no? No está suponiendo demasiado... retos, pero bueno, vamos a esperar. Ya sabéis que en todas las misiones siempre aparece el combate chungo. Y aquí pues evidentemente también aparecerá. Toma, criticazo, muy bien. Muy fácil está haciendo esto. Y si ya viera bien la imagen, ya sería la hostia. La poción de sanación. Recuperación, jarra, mortero, cuchara, cueco. A ver, esta caja contiene un montón de escamas slit secas. ¿Por qué estas criaturas guardan su propia piel? Es muy extraño. Debajo de estas repugnantes pieles también encontráis una llave de Onix. Misión completada. Llave de la fortaleza Slit. Llave de la fortaleza Slit. Pero claro, esa no es la que estamos haciendo. Esta es la venganza de Dragon. Y además, conocimientos de Cerica, estamos haciendo estas dos. Pero necesitábamos esa llave para algo futuro. La caña. Wow, ¿esto qué es? Cientos de huevos descansando en estanques de agua poco profunda. Es probable que un día crezcan felices, saludables y un tanto psicópatas, papás y mamás Slits. Nada nos impide hacer un terrible daño a las tribus Slit de esta zona con un único breve arrebato de violencia, romper los huevos. Tardáis unos 10 minutos, pero habéis diezmado la guardería y destrozado todos los huevos. La tarea lleva un poco de tiempo. Según les pegáis los últimos golpes, el jefe de este pueblo y su séquito llegan. Gritan de dolor y furia, después os atacan. Buah, parece que hemos despertado... Hemos despertado a las bestias, ¿eh? Tal vez no tendríamos que haber hecho eso. Y se me olvidó grabar. Muy bien, muy bien. Genial.
Me he olvidado grabar. No, quería sanar. Ah, mierda. Cago en todo, hostia. Narry, tío. No es momento de empezar a fallar, mierda. Se cargan a Calista. Bueno. Joder. Hostia, este es indestructible, ¿lo notas? No hemos dado ni una vez. Joder, tendría que haber dejado los huevos, people. Esto va a ser muy chungo. Esto va a ser chunguito. Vale, perfecto. Si me fallas ahí. Larry, métele y tómate una poción. Estás chungui, estás chungui. Joder. Bien, Alison. Tu cura a Calista. Y Calista no pillamos, eh. A ver si se carga este. Joder, van a por ella. Cago en la leche. No. Vamos a invocar sombra. Va a hacer, nos va a ayudar. Muy bien, Alison, ahí. A ver, tú. Fallo. Joder, ese se va a costar que caiga, ¿eh? Ya lo estoy viendo. Buen crítico. Confío en que aguantemos un turnito sin ser demasiado dañado. Fallo. Joder, es el segundo fallo que haces ahí. Arre. Bien. Mal. Vaya guasca, te acaban de meter, Larry. Amigo Larry está cansado. Está cansado. Ah, tienes la mierda esta. Thank you.
muchos fallitos. Qué guay los fallitos. Bueno, vamos dando una de cal, otra de arena. Por fin le aciertas, colega. A ver, acércate y tira lentitud. Bueno, ha caído. Ha caído. Pensaba que costaría más. Pero no. No me voy ni a acercar. Pensaba que sería más pobre. Cadena de mercurio, ojito con esto, ¿eh? Armadura más 16. 3% para esquivar. Más 1 a los puntos de acción. Menos 1 de fuerza. Ah, no está mola, pero no. No le va bien a ninguno de nuestros personajes. Al tanque no, porque perdería 8 de armadura y 1 de fuerza. Y Allison, pues tampoco. No, bueno, lo venderemos, que son 1600, que no está nada mal. Y aquí no se puede entrar. Ah, será por aquí. Hombre, joder, siempre se me olvida. Me cago en la hostia. Ah, la espada, Larry. La espada, Larry, la espada. Contra la espada. A ver, Larry, tío. De verdad. Perfecto. Qué gran jugada. Qué gran jugada, sí señor. Hostia, ¿dónde vas, Larry? Porque es que allí no hacen nada. Perdón. Ay, con la tos, leche. A ver, tú. A ti solo te queda el elixir de maná este, pues ojito, ¿eh? Ojito con eso. Ojito con eso. Pasa todo.
supone que tenemos un enemigo aquí? Pues es que no lo veo. Pues nada, esperar a que se carguen a la sombra. Más de antes, porque no lo deja pasar. Combate más extraño, gente. El otro solo sabe que tirarle frío y las sombras sin tirar frío. Un poco lerdo. Bueno, ahora sí que podemos entrar. Así que a saco. Ah, saco, saco. Tema maná. Me está empezando a preocupar el tema maná. ¿Ha desaparecido? ¿Dónde está? No veo nada, people. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el bicho? Joder, Alison, tía. Este juego, amigos, me encanta. Me encanta. Pero a veces tiene estas cosas que me descolocan. Joder, vaya leche, se ha llevado Larry. A ver, cúralo, porque está tocadillo. Ahí, se le ha dado a... Empezamos con el scroll de las narices. Cago en la hostia, tú. Otra vez esto no. Me cago en la hostia, no veo. No, es que no veo. Joder, tío. A ver, gente. ¿Cómo se supone que tengo que hacer esto porque no veo? Me estoy rayando.
Es que así no se puede jugar, o sea, no puedo hacer scroll hacia arriba y hacia abajo. Joder, de verdad, macho. Y ahora, ¿cómo hago yo esto? ¿Cómo se supone que va a ser esta historia? Ojalá estuvierais viendo lo que yo estoy viendo en pantalla y de verdad que me entenderíais, tipo. Joder, ahora se ha abierto esto. Qué martirio. Por cierto, voy a guardar, que ya se me estaba olvidando. Venga, poción. Cierto, esto tiene precio, sí. A ver, vamos por aquí. Fajín de estabilidad. Ah, pues mira, esto sí que la Eva tiene pintado a la red. Esto son 5 libras, pesa. O sea, pesa 5 libras. Es. No, 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 no. Y calista, guárdate. Las hierbas curativas. Vamos a. Aquí nos van a atacar. O sea. Pero antes de ir allí, voy a mirar aquí. Que creo que en el altar ese hay algo que no hemos cogido. Efectivamente. Hay hierbas espirituales. Pergamino de restablecer, ya tienes dos y una poción de velocidad para la amiga Allison. Aquí, aquí no hemos ido. Afecta a enemigos cercanos, tal, tal. Esto se lo vamos a poner a Garry, que a veces se ve rodeado. Ah, vale. Pensaba que eran todo pergaminos de hechizo. Cristal maravilloso. Arco largo de madera. Bueno, es igual que el que llevas, básicamente. Y moneditas. Bien, 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 bien. Aquí ya estamos. Sí. A ver. Vale. Vamos a guardar. Látigos y toallas. Curioso, curiosa combinación. Y aquí qué. Oh, aquí. Vamos a ver. Vamos a ver.
dos esmeraldas. De las velas eras tú. No sé para qué estoy acumulando tantas fuentes de luz. Tampoco sé si nos van a hacer falta. A ver, tratar de descifrarlo. Puedes mejorar tus conocimientos sobre el hechizo Bendición de Guerra. Aquí te concentras y tratas de memorizarlo. Con el uso ganas más habilidad con este hechizo. Y aquí... Sorprendentemente, el libro fue escrito por los humanos. Las húmedas huellas de los Slits están por todas partes. Deben de haber estado estudiando para aprender acerca de la humanidad. El libro es una historia del Imperio. Como la mayoría de los libros sobre la superficie, solo fue puesto en libertad después de ser cuidadosamente revisado por los agentes del emperador Hawthorne. Describe cómo el Imperio llegó a gobernar los cuatro continentes de la superficie. El libro termina justo después del cuarto. El continente más salvaje, Valorim, finalmente fue totalmente conquistado por el emperador Hawthorne. Los humanos que se oponían terminaron muertos o en Avernum, generalmente lo primero. Vale. Me preocupa el tema maná. Tema maná, porque yo estoy seguro que aquí los combates no se han terminado, iba a decir. Y justo nos sale aquí en notas. Justo nos sale el notas. Y a ver qué pasa aquí. Vaya hombre. Vale, es que no quiero gastar maná ahora mismo. No me apetece. Buen crítico. Bueno, crítico de nuevo. Ya ves tú. ¿Dónde vas? ¿Estaba ese solo? Cosa más rara. Esto, aprender. Y pergamino de Joder, me adelanto leyendo. Iba a decir noblinación. He mezclado dominación con niebla. ¿Por qué? Porque nubla la mente del objetivo haciendo que luche de tu lado. Pues toma. Calista. Paso, nada que lo pienso. Te vamos a dar más chichilla. Bueno, relámpago, quédatelo tú. Resurrección, vulnerabilidad, restablecer, sanación. ¿Esto qué era? Dominación. Vale. Tienes dos de dominación. Y aquí el amigo Larry Holmes te va a dar la varita. Esto se lo pasas a Larry. Y te pasas la varita. Larry. Vale. Bueno. Aquí se bifurca esto. Ah, bueno, esto es la entrada. O sea, en realidad estamos al lado. Vamos a acabar de explorar aquí. ¿Dónde vas, Allison? ¿Dónde vas, Harry? No. A ver, ¿qué hay aquí? Mira,
Mira, mira, mira, aquí tenemos martillos y barras de hierro. Ya solo nos... ¡El lingote de oro! Pues a ver, porque tenemos que pillar 3 y 3. Ah, mira, estos se acumulan, pues mejor. ¿Qué te hemos dado? Varita del terror. Bueno, solo nos falta por encontrar un martillo y una barra de hierro para otra misión. Vamos a guardar. Miramos aquí. Wow, a ver, acero fino. Pesa 6 libras. Bueno, pues los vendemos. Esto también. Esto no hace falta. Esto no. Esto sí se puede vender. Esto no. Y un cristal bonito. Y el pescado. Ese pescado está ahí suelto para nada más. Vamos por aquí. Oye, ¿por qué me sale esto ahí? Guardería, documentos, grimorio. Hemos visto todo, ¿no? Sí, lo hemos visto todo. No, esto no. Ahora que pienso, no hemos llegado a entrar aquí, a esta sala. ¿Y cómo se entra ahí? ¿Cómo se entra aquí? En este pedestal hay un pesado libro encuadernado en cuero. Sus páginas están escritas con pictogramas slit cuidadosamente pintados con tinta de oro. El libro irradia un extraño poder mágico, aunque no podéis aprovecharlo. Este libro podría ser muy útil para alguien que estuviese estudiando la magia slit. Correcto. Tenemos un ítem, eso creo que era para una de las misiones. Creo que era para conocimientos Licerikai. Y si no me confundo, queda lo más chungo de la misión, porque si no, habrá sido muy fácil. Yo creo que todavía nos falta por aquí un enemigo power, ¿eh? Si no, lo más chungo habrá sido el tema de cuando hemos roto los huevos. Ah, pues yo me pensaba que aquí esto continuaría. Y estoy viendo que no. A estos son inmunes al frío, que lo pienso. No puedes llegar hasta ahí. Vaya, hombre, no puedes llegar hasta ahí. Pues nada, oye, pasa turno. Así, ¿no? ¿Cómo fallas eso? Ojito, están dando raya estos. Todos están dando trayita de la buena. Joder, si están dando trayita, me cago en la leche. A ver, ponte aquí y lanza a sanar grupo. Y tú tira algún pufo tipo prisa. Joder, con los bichos estos, tú.
esto ha sido para un cristal de purificación. Este conjuro funciona exactamente igual que recuperación, pero beneficia a todos. Prácticamente a todos. Interesante. Interesante. Joder, ¿cómo estáis de salud, eh? Ojito, ¿cómo estáis de salud? Yo diría que ya estamos, ¿no? Igual hay algún rincón que no he mirado bien. Pero yo diría que ya está esto. Yo diría que lo hemos visto todo. O había quizá esto, por ejemplo, que no lo hemos mirado. Que yo pensaba, igual hay dos plantas y nos falta ir arriba o abajo, pero yo diría que no, que lo hemos hecho todo. Así que vamos a volver a Fuerte Dranlon a ver si ciertamente lo hemos hecho todo. A ver, os movéis rápidamente hacia la salida con la esperanza de escapar sin problemas con el libro sagrado Slit robado. Por desgracia, y como era de esperar, los sacerdotes de esta ciudad os hacen la vida más difícil. Un grupo de soldados de élite se esconde en el agua en la salida, preparado para emboscaros cuando salgáis. Ya decía yo que aquí faltaba algo. No podía ser tan fácil esto, ¿eh? A ver, Larry, ¿ahora qué hacemos? Porque te has quedado... sin poder atacar. ¿Pero dónde vas, Larry, tío? Me pones de los nervios, macho. Buah. Horror, Allison. Ojito cómo se empieza todo. Joder. Que se nos va. A ver, por Dios. A ver, tú retírate un poco, que no me está molando el rollo. Está la cosa chunga ahora mismo. Está la cosa muy chunga, Va a caer Larry. Va a caer Larry. La poción y restablecer. Bien, Allison, bien, venga. Voy a tirar sanar grupo porque estamos todos tocadillos, ¿eh? Y voy a tirar. Vale, tú que tú te estás quedando sin mana peligrosamente. Bien, Larry. Mal, Larry.
Este nos está haciendo pupita. A ver, retírate un poco, que no es bueno que estés tan al pie del cañón. Y tú, vuelve a tirar lentitud, a ver si le afecta. Tenemos que ir a por este, ¿eh? Pensaba que entre vosotros dos os cargabais a este. Ataque entre sombras. Creo que no podemos curar a Larry. Esto solo es para el veneno de ácido. Hay que esperar a que se le pase la pájara. Es que es absurdo ese combate, o sea, es muy loco ese combate. Pues nada, mientras te dejan con la espada, me es con el arco, ¿no? Y a ver, ahí veo que queda esto. Y diría que estamos, diría que lo hemos conseguido. La sombra nos va a dejar aquí atrapados para siempre. Vamos a guardar, siempre se me olvida. Y volvamos a Fort Drandlon. Que tenemos ahí, está ahí. Pedazo de viaje nos hemos metido. Brutal. Que siempre sí. Por un lado, vamos a entregar al alcalde, comandante, mejor dicho. Hola. Ya he matado al chamán del poblado. No quiero parecer avaricioso, pero me espera algún tipo de recompensa. A ver, 100 monedas, reputación mejorada, algo de experiencia y nos da una capa cerrada. Ahora veremos de qué va. Y aquí
Parece que ya está esto, ¿no? Pues mira, pues no. Misión recibida, explorar a los Slits. Vale. Dudo que puedas conseguirlo, pero sois libre de ayudar. Los Slits se acantonan en un fuerte ubicado en una isla al sur de aquí. Ahí es donde planifican todas sus maniobras. Si os enteráis de sus planes, hacedmelo saber. Pero ahí creo que ya estuvimos, ¿no? ¿Ves? Mira, he hallado algunos pliegos sobre los planes estratégicos de los Slits. Oye, es un placer hacer misiones así. Pim pam. Recibes anillo, piedra del mago, reputación y experiencia. Venga. A ver, ¿qué nos va dando así misiones por la cara? No, ahora ya. Ah, ya se ha terminado esto. Creo que sí, ya está. Bueno, oye, hemos ganado ahí lo suyo. Pero por cierto, vamos a mirar lo que nos han dado. Capa cerrada, 2 libras. Algunas áreas, tal, tal, tal. Armadura 4 más 5 de resistencia de energía. A ver. Ah, es que la que llevas tú precisamente es de. Va bien para los tiradores. ¿Y tú qué llevas? Resistencia al fuego. ¿Y tú qué llevas? Una capa llana. Pues mira, ha llegado la hora de cambiársela. Calista. Esta capa no tiene precio, pues fuera. La capa que se la adjudica Calista. Y el anillo este que hace más 4 de daño mágico. Pues Calista, esta es de suerte hoy. Esta es de suerte. Este es el kit. Y ahora vamos a ver a esta. Hola, ¿qué tal? ¿Sería útil este grimorio de los Slits? Vale, otra misión completada. ¿Podrías enseñarme? ¿Podrías enseñarme cómo usar el hechizo y ocupar barreras? Sí, oh yeah. Lo vamos a dar a Calista. Menos mal que tenemos. Bueno, ahora teníamos muchas cosas por vender, pero no es barato, ¿eh? Otorga la oportunidad de destruir todas las barreras mágicas cercanas. Puedes pagar a un entrenador para mejorar esta habilidad hasta 2 veces. Vale. Aquí alguien compraba o solo vendía. Ya se nos sale de misión. Tardaré meses antes de poder tal, tal. Vale. Le hemos preguntado si nos podía enseñar a invocar. En vez de disipar, invocar barreras mágicas. Y nos ha dicho que sí, que dentro de 5 años. Aquí este tiene pinta de comprar, ¿verdad? ¿Pero dónde vais? Dios, por Dios. Sí, tiene toda la pinta de comprar, sí, claro. No hay nadie, ¿sabes? Nos van a comprar mucho. O sea, me estás diciendo que tengo que ir a otra ciudad a vender. No, me gustaría venderos algo. Lingote de oro. Ué. Esto también. Esto también. Sí, lo veo. También. Sí. Esto no. Sí. Eso no. Y tú. Ya estás. Tú.
Pero ¿por qué tenemos en la bolsa esto y nunca podemos equiparlo? ¿Cómo se entra en la bolsa? ¿Cómo se entra en la bolsa? Tipo, tenemos 1.758 monedas. A ver. ¿Cómo se entra en la bolsa? ¿Ves? Esto está mal. Por aquí abajo dice, pulsa control más clic en varios ítems para dividirlos. Y cuando hago eso, desaparecen. Para dividirlos es con Alt, no con control. Y a mí me gustaría saber, porque cuando ponemos vender, nos sale que en la bolsa llevamos elixir de maná, pero luego no sé cómo acceder a esa bolsa. No sé cómo acceder a esa bolsa. Diario. Bueno, hemos conseguido pasta. Me parece que esta enseña hasta el nivel 2 de disipar barreras. Exactamente. Solo se pueden comprar dos niveles. Y el tercer nivel creo que ya es en la Torre de los Magos, si no me confundo. En todo caso, hemos conseguido solventar con éxito esta misión. Y ahora, pues a ver qué hacemos, porque por un lado podríamos explorar esta zona para limpiarla o para ver lo que hay, o seguir, ¿eh? Encargo mágico, matar a... volver a la Torre de los Magos y ver qué hay por alrededores, o hacer la famosa misión esta del asesino. Ah, me viene tos, me viene la tos. Pues no sé, ya veremos qué es lo que hacemos. Dios. Joder. Que me viene un ataque de tos. Ya veremos qué es lo que hacemos, pero creo que será en el siguiente capítulo. Ahora hemos podido hacer la venganza de Dranlon. Hemos aprendido a disipar barreras, ¿eh? Que por cierto, vamos a echarle un ojo, disipar barrera. Vale. ¿Y cómo está ir de niveles de experiencia? Nivel 13 y bien, 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 llegando al 14. Bueno, pues voy a dejarlo aquí y me pienso qué es lo que hacemos, lo que voy a hacer en la siguiente misión, o sea, perdón, en el siguiente capítulo. Que como ya otra vez la tos, me cago en la hostia. Joder, macho. Bueno, gracias por aguantar este impresentable vídeo. Lo estoy pasando mal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. No sé, me tomaré pastillas para la garganta. Y también me pensaré qué narices hacemos. Así que un saludo prácticamente a todos.